Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a las Crónicas de Juancho. ¿No te quieres perder nada del fútbol nacional y del fútbol internacional? Pues te invito a que descargues OneFootball. Pruébala, es totalmente gratis. Es la aplicación más completa del mundo futbolístico. Te cuenta toda la información de la Liga Colombiana, partidos que se vienen, noticias importantes a nivel internacional. Y lo mejor de todo es que está recomendadísima porque más de 18 millones de personas recomiendan una aplicación tan completa como OneFootball. ¿Qué estás esperando? Link de descarga en la descripción. Bueno, amigos, triunfo del conjunto de Lucas Pucineri en el último minuto. Un Deportivo Cali que, pese a no jugar bien el día de hoy, acaba de conseguir un resultado importantísimo en condición de local. Porque no hay mejor manera de arrancar una liga que dando un golpe de opinión en condición de local. Y el Deportivo Cali tenía prácticamente 2 puntos embolatados el día de hoy del Monumental de Palmaseca. Así formó el Deportivo Cali el día de hoy. Con Pablo Mina en portería, no tuvo muchas intervenciones. La verdad, creo que ni una. La pareja de centrales creo que lo hizo bastante bien, inclusive evitaron una de las pocas opciones de Independiente Medellín de golpe de cabeza. El lateral Darwin Andrade por momentos fue efectivo por la banda izquierda, pero le sigue faltando la puntada para el buen partido. Juan Camilo Angulo, incisivo por la banda, templó un centro en el segundo tiempo que por poco es el primero del conjunto verde y blanco. En la mitad del campo, no me gustó el partido de Matías Cabrera. Creo yo que por momentos el Deportivo Cali tiene que pensar en otro tipo de variables. Cristian Rivera en lo suyo, cumpliendo, pero todo no lo puede hacer él. Andrés Balanta, un partido de mucha aflicción. Feiber Mercado, totalmente desaparecido del partido. Agustín Palavecino, le dieron golpes hasta más no poder. Y Juan Ignacio Dineno sigue ajeno con el gol, espero se le abra el arco. Decía un sabio del fútbol que los partidos duran 90 minutos. Y eso fue lo que pasó el día de hoy. Un Deportivo Cali que llegó muy pocas veces con oportunidad de gol al arco del conjunto Deportivo Independiente Medellín. Creo yo que el empate era justo. Dos equipos que venían de tener participación por Copa Águila, ambos consiguieron clasificación. Medellín con un trabajo físico bastante extremo, porque fueron al Campín a la altura, luego tuvieron que venir a Cali. Y un Deportivo Cali que sufrió el calor en la isla de San Andrés. Ambos equipos se respetaron muchísimo y por momentos fue un partido aburridor, porque fue un partido sin opciones de gol, donde el mejor delantero del fútbol colombiano como es Germán Ezequiel Cano no tuvo ni una, donde Juan Ignacio Dineno, que es un gran goleador también en el fútbol colombiano, tampoco tuvo opciones de gol. El partido se iba a desenredar en un momento que nadie daba un peso por él, que fue en el minuto 93. El técnico hace unos cambios en el segundo tiempo, ingresa el muchacho Carlos Rodríguez, que de qué manera le está diciendo a Lucas Pucineri, no pongas más esa línea de tres, pone un jugador con talento que acompañe a Agustín Palavecino, Pucineri. Está bien que la línea de tres toque usarse en algunos partidos en condición de visitante, está bien que la línea de tres toque usarse ante algunos equipos, pero hoy al Deportivo Cali le faltaba generación de fútbol. Creo yo el técnico lo lee mal, porque saca un delantero para meter a Carlos Rodríguez y creo que ahí el Deportivo Cali perdió opciones de gol y perdió peligro en la portería rival. Rápidamente mira el error, mete al muchacho Deiber Caicedo y el Deportivo Cali por momentos quiso arrinconar a Medellín sin ser el Deportivo Cali muy incisivo. Porque el conjunto Deportivo Independiente de Medellín en cualquier contragolpe con ese muchacho Quiñones quería amargarle la noche al hincha del Deportivo Cali. Un Deportivo Cali que hizo bien las cosas, un Deportivo Cali que se supo parar en los últimos minutos. Y como se lo digo yo, el fútbol es de 90 minutos. Y hoy el Deportivo Cali consigue 3 puntos importantísimos que lo vuelven y lo posicionan como líder de la liga. Querido amigo, no siendo más por hoy le digo, Dios lo bendiga. Hasta la próxima.